comiendo. Estamos aquí en el Hotel Hernandaria de la ciudad de Santa Fe, ubicado en calle Rivadavia, a pasitos de Eva Perón, entre Eva Perón y calle La Rioja, compartiendo una merienda, en este caso junto al concejal que tiene la ciudad de Santa Fe, de la UCR de Cambiemos, con Carlos Suárez. ¿Cómo andas, Carlitos? ¿Qué tal, Maxi? Bien. Gracias por el programa. No, por favor, ustedes, buenas tardes. Carlos, hace un par de semanas, más que nada los fines de semana, te he visto en algunos barrios y puntos estratégicos de la ciudad de Santa Fe. Digo yo, no sé si concientizando a la gente, al peatón, al conductor, al ciclista, pero sí tratando de generar un poco de ciudadanía entre todos para vivir en una ciudad en la cual todos nos respetemos entre todos y respetemos además las normas, ¿no? Sí, la verdad que muy contentos por la campaña que estamos llevando adelante, que nosotros le hemos puesto Ciudad de Todos, porque un poco bien busca esto que vos decís. Trata de que entre todos entendamos desde nuestro diferente lugar que la ciudad es un espacio que debe ser compartido por todos, utilizado por todos. Y en particular esto se engancha con algo que también nosotros estamos trabajando hace algún tiempo, que tiene que ver con lo del espacio público en términos generales. Nosotros estamos trabajando en el marco del Consejo y a través de reuniones con instituciones y organizaciones de diferentes temáticas que en alguna medida tocan o abordan el espacio público, estamos trabajando un código de uso del espacio público. Eso lo venimos haciendo periódicamente y estamos en la elaboración de eso, pero nos parecía que además, y también un poco en función de lo que surge en esas reuniones, era importante hacer alguna acción más directa, digamos, ¿no? Y ahí estamos, como bien vos decís, los fines de semana, volanteando, tratando de concientizar a peatones, a ciclistas, automovilistas, con relación a cómo debe ser su comportamiento, su actitud en la utilización del espacio público. Es decir, no es una campaña, si se quiere, estrictamente vial, por ejemplo, porque no abordamos cuestiones que sí abordan campañas viales de seguridad y demás, no porque no estén bien, sino porque nos parecían que lo importante para, por lo menos desde esta visión, desde poder pensar la ciudad desde el espacio público, era poder justamente cómo cada uno de nosotros utiliza ese espacio cuando está en auto, cuando está en automóvil, cuando está en bicicleta, cuando está caminando, cuando está en una motocicleta. Entonces, bueno, y ahí estamos, te reitero, concientizando, haciendo algunas acciones también un poco más divertidas o entretenidas con los vecinos. No sé, premiamos a quien vemos cruzar por la senda peatonal, le acercamos un volante dirigido al peatón y lo premiamos con algún dulce. Digo, bueno, algunas cuestiones que tienen más que ver con poder charlar con los vecinos y poder encontrar un mecanismo para charlar con los vecinos que con la campaña en sí misma, ¿no? ¿Y cómo lo toma la gente, el vecino, eso? Lo toma muy bien. Vos sabés que tenemos muchos comentarios en redes sociales y demás. De hecho, tenemos un par de vecinos que nos acercaron la foto y destacaban esto de hoy crucé por la senda peatonal y mirá, me dieron un chocolate, mirá qué bueno, que eso, digo, un pequeño gesto para aquellos que también, en definitiva, hoy cumplen con estas pautas de convivencia y normas de tránsito, por ejemplo, en esto de cruzar por la senda peatonal, que son muy importantes, ¿no? Y que la verdad que en una ciudad que crece, en una ciudad que es cada vez más grande, en una ciudad que tiene sus particularidades geográficas que hacen que, por ejemplo, nosotros tengamos micro y macro centros que están colapsados de automóviles, cómo se maneja cada uno es importante porque termina colaborando a lo que es el orden del tránsito, termina colaborando a racionalizar el tiempo de todos, porque digo, un embotellamiento no afecta solamente a quien se encuentra en el medio de él, sino que también afecta a los peatones, a los ciclistas. Bueno, un poco me parece que si tenemos en cuenta la particularidad de nuestra ciudad, si tenemos en cuenta esta situación o esta condición natural que tenemos y entre todos hacemos y tomamos, llevamos adelante actitudes personales con relación a esto, vamos a vivir todos un poco mejor. Y reitero, hoy algo que es tan importante para todos como nuestro tiempo, seguramente también se va a ver maximizado en función de que cada uno se conduce como corresponde, ¿no? Porque tampoco estamos pidiendo o estamos planteando elaborar algo que no se conoce o que no existe, sino simplemente que cada uno se maneje como corresponde, respetando a los demás, el peatón cruzando por donde tiene que cruzar, el automovilista yendo a la velocidad que tiene que ir, respetando el pintado de las sendas peatonales, los ciclistas otro tanto.
Así que bueno, la verdad que es una campaña, por lo menos desde mi punto de vista, muy satisfactoria en lo personal, porque vemos que el vecino tiene mucha recepción para estas cosas, ¿no? Y creo que un poco a través de las campañas o de esta campaña en particular, lo que buscamos es que esa recepción también se transforme en acciones, es decir, en definitiva que se cumplan con muchas de estas normas que nosotros charlamos. En esta construcción de ciudadanía, para ponerle un nombre que haces vos, Carlitos, es muy importante eso, ¿no? De que cada uno sepa el rol que cumplen, desde bueno, el ciclista, el peatón, el automovilista, el que anda en una motocicleta, porque hoy por hoy es como que estamos viviendo en una sociedad en la cual cada uno tiene la razón en todo, ¿no? Sí, 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 que es exacerbada por ahí por las condiciones por ahí económicas y sociales que se viven. Así, el peatón pasa siempre, el automovilista siempre tiene el paso, aunque tengan que doblar y estar haciendo, siempre tiene el paso. Es como que estamos exacerbados y generando eso, ¿no? Esa rapidez. Sí, totalmente, y creo que por ahí un poco, y en realidad ese es el principio de cómo nos ponemos a trabajar esto, porque cuando decidimos abordar el espacio público, claro, uno rápidamente define, bueno, ¿qué es el espacio público? Y el espacio público es el espacio de todos. Pero así como muchas veces se dice, lo que es de todo termina no siendo de nadie, cada uno cree que en ese lugar puede hacer lo que quiere, y la verdad que no, la verdad que en ese lugar, en el espacio público, que el espacio público son las veredas, son nuestras calles, son nuestras plazas, en realidad cada uno debe comportarse y actuar de forma tal que ese accionar sea compatible con lo que desea hacer el otro, digamos, ¿no? Y me parece que un poco ese es el núcleo duro de la idea, digo, la construcción de ciudadanía acerca de vernos como actores sociales y no como actores individuales en nuestro mundo y con nuestros problemas, y en función de nuestro mundo y nuestros problemas, actuar como si lo único que importara fuera eso, digo, porque el espacio público justamente no busca eso, y así como muchas veces nosotros decimos que son espacios de encuentro, que son espacios en el cual compartimos con nuestros vecinos, que todo esto es muy real. Digo, cuando uno, la óptica o la perspectiva de la que mira el espacio público es desde tener que trabajar todos los días, tenés que llegar a un lugar, tenés que hacer esto, también ahí vale y aplica esto de pensar que es un espacio de todo y que todos tenemos que compartir, y que mi accionar está limitado, si se quiere, por el accionar de los demás y por cómo los demás también se sienten en ese espacio. Creo yo que ese es un poco el fondo, el núcleo más duro de todo esto, de lo que buscamos, y la verdad que, te reitero, tenemos muy buena recepción por parte de los vecinos. Ojalá esto que nosotros lo planteamos como recomendaciones, como sugerencias a través de un volante o alguna acción un poco más concreta, también se transforme, digo, en el accionar diario de nuestros vecinos en estos espacios, porque creo que ahí es donde va a estar la ganancia, ¿no? Y me parece que de a poco y entre todos esto se puede fortalecer. De hecho, bueno, la municipalidad misma tiene campañas de acción y tiene muchas campañas publicitarias donde también un poco apunta esto de la convivencia, que en definitiva esa es la palabra que engloba todo esto, es la convivencia en el espacio que es de todo, que es el espacio público. Y me parece que eso construye una mejor ciudad, construye una ciudad de todos, porque en definitiva también es lo que hace que no nos lleve puesto, si se quiere, este individualismo que impera por múltiples circunstancias y por múltiples razones, donde cuando atravesamos, siempre creemos que tenemos la razón. Siempre creemos que tenemos la razón. Cuando atravesamos momentos de dificultad, también el estrés que tenemos todos es mayor. Esto también hace que por allí cuestiones que deberían o parecerían, cuando uno analiza de afuera, ser menores, terminen siendo cuestiones mayores o más complejas en la vinculación entre los vecinos. Entonces creo que un poco hay que aportar a esto, ¿no? Hay que aportar a esto de la convivencia, de la calma, de que es un espacio de todos. Y bueno, tratar de desde ese lugar también, como bien vos decías al principio, construir ciudadanía y en definitiva entender que el derecho a la ciudad es un derecho que le cabe a cada uno de los vecinos por ser solamente vecinos, digo. Entonces, desde ese lugar tenemos que respetar, desde los más chiquitos hasta los más grandes, estas cuestiones. Carlito, en estos 2 minutos que nos quedan, hablando de construir ciudadanía, de los espacios públicos, se está construyendo lo que va a ser la remodelación de Avenida Freire. Y uno ve, y por ahí siempre uno ve más allá, ¿no? Proyecta en un futuro no tan lejano, de una Avenida Freire como hoy es, por ejemplo, Boulevard Oroño en Rosario, o como es Boulevard Gálvez, es decir, bueno, que los domingos se utilicen también para recreativamente un par de horas, sí, sí, como se hizo en Boulevard Gálvez hasta hace un tiempo.
para darle otra vida, ¿no? Digo, cuando eso esté inaugurado, esa avenida nuevamente, va a tener otra mirada, otra cara totalmente distinta a lo que es. Sí, totalmente. Ese paseo, indudablemente, está llamado a ser uno de los paseos más importantes de nuestra ciudad, recuperar el brillo que alguna vez tuvo. Yo descuento que eso va a pasar. Y uno, la verdad que nosotros hemos llevado adelante el Consejo Acciones que tenían que ver con eso. No solamente por haber acompañado la remodelación de la avenida y la puesta en valor de la avenida, sino porque también cambiamos allí el reglamento de ordenamiento urbano, tratando de promover que haya más negocios, que se instalen más negocios en las plantas bajas de los que son los futuros edificios que se hagan allí. Bueno, un poco todo buscando o aspirando a que sea una gran avenida comercial y de recreación, porque va a contar con ese espacio que por sus dimensiones va a ser único en la ciudad en términos de extensión y de infraestructura que va a haber allí. Así que, no, indudablemente ese va a ser un lugar que ya dentro de algunos meses los santafesinos van a empezar a disfrutar y donde vamos a poner a prueba un poco todo esto de lo que hablamos, ¿no? Que cómo es la convivencia en el espacio público. Carlito, gracias por estos minutos. No, por favor, usted. Con Carlos Suárez, el concejal que tiene la ciudad de Santa Fe del radicalismo, hablando sobre temas que nos involucran a todos, sobre la construcción de ciudadanía, de tener una mejor ciudad, ser mejores habitantes, vecinos de esta Santa Fe cordial, como se llamó en su momento, aquí, desde el Hotel Hernandario de la ciudad de Santa Fe, en calle Rivadavia, a pasitos de Eva Perón. Lo recomiendo.